Sí, yo ahí mismo conocí a mi amigo Chocolín. Chocolín Payá era presidente de la Asociación de Payasos, Napalón, y fue que me regaló la primera, el payaso, perdón. Uniforme. Uniforme, vestuario, payaso de peluca, sí, maquillaje, todo. ¿Y la primera vez que tú te vestiste de uniformaste, fue de payaso en vez de pelotero, de payaso la primera vez? No, pues la primera vez fue payaso. Ajá. Después de ahí fue, estaba en Galería 360, una actividad de personas con discapacidad, por eso en el uno, sí, en tesoro, había un proyecto que se llamaba toda la inclusión de personas sordas, uh-huh, que se celebra el mes de sordo, y ahí se fueron como dos estatuas famosas sordas. Uh-huh. Yo interpreté a un personaje que es estatua viva, se llama Cristo Permanenciano, que es sordo atleta. ¿Sordo atleta? Sí, es medallista, oro. ¿Y él existe, o sea, actualmente como deportista? Él ha viajado, él ha representado en nuestro país. Él ha ganado oro en México y en primer lugar también, no me acuerdo, en otro país. Uh-huh. Él representó a varios países también. Okay. Ganador, okay, medallista. Okay. Sí. Ariel, fue un muchacho joven, ¿cuántos años? Yo tengo 30. 30 años. Muchacho joven, dinámico, desecha para adelante, progresista. ¿Cómo está constituida tu familia? Familia muy bien, porque me apoyan mucho. ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. ¿No tiene hijos? Tengo mi pareja. ¿Tengo una pareja? Ok, pero ella no tiene problemas de audición. Ella es sorda. ¿Ella es sorda? Sí, aprendió a hablar con terapia. Ella estaba también, está conmigo también, en el teatro, en el proyecto de teatro que está dominicano. Ok. Y ella también está en el mismo camino, lo estoy aconsejando, que fue muy bueno en el arte. En el arte. Sí. ¿Tú quieres que ella incursione en el arte igual que tú? Sí. Ok. Es decir, no.